Hola, bienvenidos. La ciencia actual aún no se explica hoy cómo los pueblos antiguos lograron trasladar grandes monolitos, bloques u obeliscos de más de 900 toneladas, o cómo lograron ubicar perfectamente rocas de 100 toneladas y más a grandes alturas, o cómo cortaban en la antigüedad con gran precisión bloques de piedra que luego encarraban con semejante exactitud que ni una hoja de papel cabía entre sus ranuras. En este video haremos un viaje hacia el pasado con el objeto de analizar los secretos de la antigüedad y sus extraordinarias hazañas de ingeniería, cuyo impacto hoy continúa vigente. Monumentos colosales y tecnologías tan precisas que desafían su reinvención protagonizan una mirada a hechos asombrosos. Las perforaciones en piedra descubiertas a lo largo del mundo representan uno de los más grandes desafíos para la antropología y la arqueología oficiales. La precisión y la técnica utilizadas no pueden ser igualadas en muchos casos por ningún artefacto existente en la actualidad. Todo ello forma parte de las construcciones y la tecnología imposibles de la antigüedad. Son la expresión de una especie de pasado futuro, testimonios de un conocimiento que escapa a la lógica de la interpretación cronológica de nuestra historia. A nuestra manera de entender el mundo y la historia de nuestro planeta, unas misteriosas civilizaciones desaparecidas trataban la piedra con gran maestría y con la ayuda de elementos, tecnologías o seres que no podemos conocer aún y permanecen desvanecidas en el tiempo y ocultadas por la ciencia oficial. Sus conocimientos permitían ablandar la piedra o derretirla, como se puede evidenciar en el templo de la diosa Hathor en Dendera, Egipto, en donde las gradas quedaron deformadas al parecer por el derramamiento de un material casi líquido que rodó por la escalera y fundió las gradas, y en la parte baja aparece mayor cantidad de piedra fundida como si se hubiese corrido por gravedad en forma líquida hasta allí en donde se fue solidificando. ¿Entonces su tecnología era más avanzada que la nuestra? Estos monolitos representan por sí solos un mensaje del pasado en donde nos trata de decir: aquí estuvimos y esto es lo que podíamos hacer. Muchos son los monolitos que nos intrigan por su enorme perfección, que nos muestra la utilización de tecnologías muy adelantadas para los siglos anteriores a la época de Cristo. En Sudamérica, por ejemplo, tenemos en Tiahuanaco un ejemplo de estos monolitos con perfectas perforaciones que solo se pueden hacer con taladros de alta potencia y con la utilización de brocas con punta de diamante, que es el material que puede perforar la dureza de esa piedra. También los cortes necesarios para moldear estas rocas nos llevan a pensar en la utilización de sierras eléctricas. En los sitios de donde fueron extraídos los bloques aparece la huella de la utilización de herramientas para cortar. Es allí que podemos encontrar rastros de sierras y cortes hechos mediante láser, dejando en la cantera la piedra de origen vitrificada por la alta temperatura utilizada en el corte. En Sacsayhuamán y Ollantaytambo, por ejemplo, y a su vez al otro lado del planeta, en Egipto, observamos el ensamblaje de piedras de gran tamaño, con gran número de lados que coinciden a la perfección con las demás, como si de un rompecabezas de cartón se tratara. La estatua de Ramsés II muestra una correlación milimétrica, o sea, sus proporciones son totalmente simétricas. Si se sobrepone la parte izquierda de la cara con la de la derecha, como si de un espejo se tratase, las imágenes coinciden a la perfección. Esto no se hace con herramientas de cobre o hierro o piedra, como nos lo han contado. Esto necesita herramientas de alta tecnología, tal vez guiadas por computador. Esos cortes se presentan en todo el mundo. En el desierto de Arabia Saudí, por ejemplo, encontramos el monolito de Al-Nazla, una roca que presenta dos características enigmáticas. La primera, que el corte es perfectamente recto y plano, como vitrificado. Y la segunda, que fue realizada por donde cortaba la piedra en dos partes, las cuales quedaron en perfecto equilibrio,
apoyada sobre unos pequeños trozos de la misma piedra. Llama la atención semejante grado de perfección que nos obliga a pensar en que quienes realizaban estas obras tenían conocimientos elevados y maquinarias eléctricas o de láser muy adelantadas para aquella época. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.